Desde que llegué han pasado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hice mi primer súper y grabé ese video especialmente para ustedes. Así que, sin más que decir, aquí va el primer súper que hice aquí en Japón, año 2019. Saludos, personas del futuro. El día de hoy voy a compartir con ustedes mi primer súper en Japón, edición 2019. Vamos a empezar de atrás para adelante. Lo primero es 2 litros de té verde. Es delicioso y francamente ya extrañaba este sabor. Compré 2 bolsas grandes de papas. Estas son mis papas favoritas aquí en Japón. Son sabor sal. Aproveché que tenían big bag porque no siempre encuentro de tamaño grande. Dije, bueno, ya que encontré tamaño grande, me llevaré 2. Compré 4 de estas sopas instantáneas. La verdad es que estoy súper duper feliz de haber encontrado esta sopa porque es la única que he encontrado que de verdad me sabe deliciosamente picosa. Está haciendo un poco de frío aquí en Tokio, entonces qué mejor forma de calentarse que con una sopita. Otra sopa que compré fue esta, nada más para darle una probadita. Se me antojó por las verduras. Y nunca he probado esta, pero parece que ha de ser algo interesante. Estas son mis sopas slash ramen que compré. Acá tenemos pizza. Esta pizza, no sé, se me antojó bastante. Estoy emocionada porque sí se ve que tiene no solamente de queso, tiene como que algunas cosillas por ahí. Y ay, ese queso derretido se ve muy bueno. En un ratito más voy a meter una pizza al horno y esa será mi cena para esta noche. Seguimos con estos dulces, chon chon. Nunca los he probado, pero recibí una llamada que me dijo, por favor, encuentre estos dulces. Y los encontré. Entonces vamos a ver qué tal. Estos son sabor uva. Desconozco si hay otros sabores, pero como fue una recomendación muy, 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 muy importante, dije, ok, vamos a intentar probar este dulce. Siguiente tenemos la sección del pan. Primero compré este hermoso pan. No me pude resistir. Sé que ya pasó Navidad, pero miren qué bello. Y además cuando volteas la cosita está... miren, por ahí se asoma. Me agrada cómo se ve. No estaba tan caro. El empaque es hermoso. Y pues es un pequeño tentempié. Similar en el tema de tentempié, pan y demás, están mis fieles Choco Pies. La verdad es que este tipo de pan me trae muchos recuerdos de cuando vine a Japón a estudiar japonés intensivamente en ISI. Y mis compañeras y yo siempre llevábamos como que un pequeño snack que luego compartíamos entre todos. Y muchas veces me tocó compartir Choco Pies. Como que, oh sí, por los viejos tiempos. Ahora acá tenemos una leche que compré literalmente porque dice Oishi Miruku, que literalmente se traduce como leche deliciosa. Soy nada especial cuando se trata de comprar leche, puedo tomar de todo, pero sí tenía antojo de una buena leche porque compré este Van Houten Cocoa. Entonces, para poder hacerme en el desayuno un chocolatito, decidí comprar este polvo para hacérmelo. Y pues necesitaba leche. Puedo hacerlo con agua, pero la verdad es que creo que con leche sabe más delicioso. Y opté por Oishi Miruku. Así que entre esto y esto y panecito, pues ahí se arma uno que otro desayuno. He llegado a la Asahi. Aquí tengo una y acá tengo otra. Las puse así para que se vea más cool el setup, pero prácticamente es... Ahí está, se ve mucho más cool así. Asahi es de mis cervezas favoritas. Y pues claro, voy a acompañar la Asahi con las papitas, ñam, 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 mientras veo Netflix o algo por el estilo. Recomiendo mucho esa y la Sapporo. Siguiendo por acá, tenemos 3 onigiris. Soy súper fan de los onigiris. Algo que me encanta es cómo están envueltos porque te ponen los pasos de... Primero, jala el plástico por acá. Luego, jala el plástico por acá. Y te queda todo de una forma muy ordenada y limpia y excelente para comer. Y uff, saben muy muy buenos. Me compré 3 y son de mi sabor favorito, atún. Entonces, yum 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 yum. Estamos ahora en la sección de los quesos. Tengo tortillas de harina, entonces quesadillas. Jo, jo, jo. Y para hacer las quesadillas un poco más interesantes, aquí tenemos este tipo de queso. Y claro, no podía faltar la buena Filadelfia. Yum. Entonces, y ahí la sección del quesito. Siguiendo por acá, tenemos Pocky. Chocolate, uff.
Me gusta esta caja y sí traigo antojo de algo chocolatoso por si no se nota. Y por último, pero no menos importante, está la comida ya preparada. Aquí tenemos kisoba. Uf, se ve muy bueno. Y es lo que se va a calentar y comer inmediatamente en cuanto termine de grabar este video. Y después creo que una noche cenaré una pizza y luego tal vez me como un poco de papitas y así. Entonces, pero bueno, esta es la idea general de todo lo que compré en el súper y quería compartirlo con ustedes. Así que si tienen dudas de qué es lo que compro cuando llego a Japón después de un viaje de 13 horas, he aquí lo que compro para subsistir y organizarme en un inicio. También quería comentarles que saliendo del súper me topé con una tienda de donas y compras impulsivas con Makeri, pero creo que haré eso en otro video. Les mostraré qué es lo que contienen esas bolsas, dónde las compré y por qué en el próximo video. Por lo pronto, ahí lo tienen. Mi primer súper en Japón, edición 2019. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!